La Comedy Producciones. Bienvenidos en ustedes a la gran final, la gran final de estos, este, los Marvel Studio Cup, ¿Mm? la gran final, la final de ida, la final de ida, la final de ida porque la primera mitad de este bucaque de argumentos, bucaque de argumentos, esta es la parte donde solamente estamos parando la verga de esos argumentos, ¿verdad? Y la persona que se está posicionando en el centro para Exacto. recibir la descarga de información que, que habrá en, en los próximos minutos. Bueno, abriremos o sea, nuestras bocas a los argumentos. Aquí solamente se va, se, se, ahora sí que se van a calentar esos argumentos para, para que el, el día sábado a las 5 de la tarde, en un en vivo en este canal, ahora sí que estallen esos argumentos en la cara de todo nuestro auditorio. Eh. Qué bueno que mi mamá no escucha esto. No, tendría que responder la incomodísima pregunta de ¿pero qué es un bucaque? Y ¿sabes qué? No quiero tener esa conversación. Ay, yo, yo le diría, papá, mamá, ellos sí nos ven. Este, papá, mamá, pongan bucaque en, eh, a ver qué le sale en Google: B-U-K-K-A-K-E. Así. Búsquenlo ahí en Google. Este, y pues es algo que sucede en el mundo. Y, este, y bueno. En ¿Qué? la vida. En la, ¿La vida. En sí, yo, yo nunca he estado en el lugar de donde de, de recibir los argumentos, ¿verdad? Ah. Este. Porque a mí yo soy un dador de argumentos. <laughs> Entonces, este <laughs> Ay, para, bueno. para este buque de argumentos que inicia en este momento <laughs> ¿Cuáles eh, eh, ¿cuál son los, los finalistas, Salvador? Ahora no, 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 primero. Falta la presión. Ay, ¿sabes qué? Tuvimos que volver a grabar, güey. exacto, ese fue ahí el error. Valiendo verga. Muy bien, este. Estoy molesto porque. Me choca no ganar. Eh, entonces, eh, eh, dale, pues, eh, patreon.com. O qué era, yo soy Juan José Cobarrubias y conmigo siempre está. Chava. Y en patreon.com, diagonal, sin Alcohol. ¿ves? lo digo hasta sin ganas. Ahí <laughs> este por 5 dólares pueden entrar y ver todo el contenido exclusivo. Si no les gusta Patreon, aquí en el canal de YouTube de Juan José Cobarrubias, ustedes le ponen unirse y pueden ver exactamente el mismo contenido por el mismo precio. A menos de que fluctúe bien, cabrón, el dólar. <risa> <risa> Por lo pronto estamos en el mismo precio. Si ustedes ven que en YouTube le subimos el precio es porque el dólar subió de precio. Pero ahorita andamos bien. Ahorita andamos bien. Andamos bien. Entonces, Chao ¿Quiénes son los finalistas de este bucaque de argumentos? Así le voy a poner bucaque. No, nos van a bloquear. No se va a poder monetizar. Este Final. No le voy a poner la final. Pero ustedes saben. Ustedes saben. <laughs> ustedes saben que a veces que vean la final de algo es un bucaque de algo. <laughs> La final del mundial, bocaque de goles. es un bocaque de goles, <laughs> el básquetbol en realidad, sí es un bocaque de canastas, ¿no? Esa madre termina así como con 400 puntos siempre. Sí, sí, 100, claro. 1500 puntos, así de. ¿Quién ganó? Al que hizo 800. <risa> Ridículo. <risa> bueno, el día de hoy se enfrentan dos titanes de la cinematografía, José, El corazón de Potemkin contra Solaris. Pero cuál? La primera. ¿La de Tarkovsky? La de Tarkovsky. Uf, exacto. Entonces ahí, La Revolución Rusa una vez más. Este <laughs> que está muy cerca, o sea, hay una parte de Rusia que está muy cerca de donde se inventó el Bukak, que es Japón. O sea, bueno, no, que le pusieron nombre. Yo creo que eso ya se había inventado. Pero antes. sabes que no está cerca. Que no está cerca. Wakanda, donde sucede en una de las películas que es Black Panther. ¿En qué parte de África está Wakanda? Parece que África Central. Muy bien, pero no sé. O sea, no sé. No si sé. yo te pusiera un mapa ahorita, ¿podrías localizar a Wakanda en el mapa? Mira, yo pienso honestamente mm -hmm. que hay que hacer varias consideraciones. Porque sí estaría súper culero que lo pusieras ahí, este, junto a la República Democrática del Congo, donde está todo valiendo madres, sí. y los de Wakanda. Ay, qué mala onda. Es que los se decimos, pegan muy feos esos güeyes. Que... Alguien le habla a la policía. Sí. Ay, qué horror. Vamos a cerrar aquí. Ni, ni te metas. Tú, tú pon unos arbolitos ahí para que no los veamos. Sí, sí. Que la neta sí está culero. Pon la reja esas de las electrificadas para que no se puedan brincar. Porque está muy culero. Son este... culeros esos güeyes, son culeros. Ajá, entonces, pero creo que por ahí anda la situación. No sé. Muy bien. Entonces, este... <laughs> Es que está muy feo el asunto. Eh, y por otro lado, uh -huh. del otro lado del universo, sí. Juan José, sí. está Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Así es. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy, a mí me toca defender a Black Panther. Venga. Vamos a ver. Primero que nada, sí. te quiero comentar. Empecé sí a decir te quiero. Primero que nada, te quiero. <laughs> te quiero mucho. Así, primero que nada, Te quiero. O sea, nada de lo que voy a decir es personal. ¿Ah? Quiero que sepas que este bucaque va lleno de amor. ¿De qué otra manera experimentarías un cuándo? ¿Cómo sería un bucaque de odio? O sea, que el bucaque viene acompañado de emociones mixtas. Pero no creo que odio. O sea, y si sí, si hay que ir a terapia, amigos. Todos, todos los involucrados Todos. Bueno, qué cosa más horrible. La terapia estoy de acuerdo, canceladísimos. Entonces, Ay. cancelaciones como Santa Claus, mano. <laughs> Solo y, le sirve a los niños. Entonces, Ryan Kugler sí. es un gran director que eh, parece haber sido la decisión indicada para uh -huh. contar esta historia de una manera sensible. ¿Tú crees que en algún momento se le han acercado a Spike Lee? Sí, ¿no? O que sea, dicho, también tiene... Oye, no quieres hacer esta, porque aparte Spike Lee es súper fan del cómic. Y yo creo que lo hubiera hecho también muy bien. No. Estoy casi seguro que dijo que no por conflicto de, de calendario. O sea, si sí se le acercaron. Seguro fue un conflicto de calendario el que lo hizo decir que no, porque tampoco no es como que ese güey diga que no a las películas super comerciales, o sea, no le tiene miedo a nada de eso, mm. y más si es una película de representación con ese, con ese preso o sea, es el sueño húmedo Spike Lee. Que también, puedo, exacto, exacto, ¿no? También poder cruzar esas dos culturas, porque debe ser complicado, ¿no? Vivir en un universo tan gringo, en mm. el que están tan... Apartados, tan eh, eh, o sea, vistos de una manera tan desigual, donde todos los héroes no son como ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esa es la parte interesante. Yo, yo supongo que sí. Habría que investigarlo. Yo creo que sí. Que yo creo que para, para nosotros es distinto, porque como ninguno es, entonces te da igual. Sí. ¿No? O sea, no me identifico culturalmente con, ¿con quién. Con Superman, no mames, cosa más gringa. No hay un solo. O sea, así así que tengas como esa identificación cultural. ¿Quién? No, no hay no hay ninguno, ¿Nadie? honestamente no. O sea, porque incluso Miles Morales es mitad puertorriqueño, ¿no? O sea, no, no me, identifico, me identifico cero con Ajá, con, su, con su historia, pues. Entonces, Entonces, tal vez es esa distancia que a nosotros pues, hace que nos dé un poco más igual. Sí. ¿No? Está eh... pensado, Laura de la X23. Ah, ok. Es, me es mexicana. ¿Es mexicana. Pero... Pero la vimos poco, ¿no? ¿También? Sí, y tampoco no es como que, o sea... ande por la vida ahí con su bandera mexicana. <laughs> ¡Ándale! Así. ¡Hija! Es que tengo que andar con una capa de la bandera mexicana como si fuera sí. a ver a jugar la selección. Oye, no tienes hambre. Si sí, vamos por unos tacos, no hubo un momento, ¿no? ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Nos armamos unos tacos o qué? D Deadpool es el que come chimichangas. Sí, sí. Qué bueno son los chimichangas. <laughs> Exacto. Mi bueno, de una manera hermosillo hay unas. Uf. También, otras eh, muy buenas decisiones que tuvieron para Black Panther es el reparto. Sí. O sea, estrellas, um, afrodescendientes. Muy importantes. Sí, señor. Chadwick Boseman, Michael sí, B. Jordan, sí. Daniel Kaluuya, sí. Winston Duke, Leticia Wright, eh, Sterling K. Brown, Forrest Whitaker, Angela Bassett, todos Lupita ellos son. Ñongo. Lopita Nyongo. Lopita Nyongo, todos es ellos mexicana, son. Es mexicana Lopita Nyongo. Ándale, mira. entonces Fue Ahí lo está. más cercano que nos tocó. Sí. Pues bueno. Eh, y pues también, o sea, Andy Serkis. Sí. ¿no? Este, y hasta Martin Freeman. Sí. Está muy chistoso el personaje gringo, es un actor inglés. Sí, eso está cagado. Sí. El, el Jim del The Office UK. Además. Exacto. Bueno, mira, o sea, si, si Jim del The Office US pudo ser... Jack Ryan. Jack Ryan ¿por qué no? Sí, está cagado. Eh, creo que además otra de las cosas importantes es que esta tiene más historia que Tropic, que Tropic Thunder. ¿eh? Que Thor... Me rehuso a creer que tiene más historia que Tropic Thunder. <laughs> Seguro no. Este. Eh, What do you mean, you people? What do you mean, you también people? También hay, hay esos conflictos <laughs> culturales importantes <laughs> de pertenencia. I struck the shaft. Apropiación cultural. <laughs> Swallow the gravy. Exacto. Mira, con él seguimos con el tema del bucaque de argumentos. Mm -hmm. Y entonces... <laughs> Lance ¿pues ¿ok? voy okay, boy. <laughs> bueno, entonces decía yo. Pobre mil veces. Yo el... también decía yo. También tiene eh, un universo creado de la nada que tiene que estar basado en la realidad, porque dices, bueno, Thor Ragnarok ni modo que esté basado en qué, ¿no? O sea, ¿cómo que en qué? <laughs> ¿Cómo que en qué? O sea... En la mitología nórdica. Ajá, sí, más o menos. O sea, yo no recuerdo tantas naves espaciales. O sea, sí si tiene un rato que leía yo de Beowulf y esas cosas, y Odín y lo que tú quieras, no recuerdo tanto las naves especiales. A mí me parece que esta es una mejor adaptación. Bastante libre, <laughs> si quieres. Pero menos aburrida. Claro que sí. Claro que sí. Ya, lo, ya, ya van a llegar a ese episodio de Vikings, <laughs> donde... Ragnar se sube a una nave espacial. Y dice: claro A verga, sí. esto sí. es patoso. Claro que sí. Todas Ahí. las versiones que ha habido de Ragnar, ¿o? Que esto es la más cagada. Aquí hace mucho pinche frío. Vámonos al espacio. Sí. O sea. <laughs> que yo por eso no compro esta idea de que los vikingos fueron los primeros. Aunque hay un montón de evidencia no, no, de que fueron los primeros en llegar a América. Se si hubieran quedado acá. O sea. ¿En qué, ¿En qué momento? ¿Para, te, que te ¿Para qué te regresas? De, oye, pero allá hace un chingo de frío. Hace frío, o sea, para poder comer pescado lo tenemos que fermentar, amigos. Aquí se lo comen fresco. Hay que quedarnos. No, no, es que extraño, extraño, este, que se me caigan dedos de la nada así <laughs> sí, sí, con el frío. En la noche. Sí, sí <laughs> se me puede sí. caer un dedo. Sí, el otro día oh. mi papá lloró y se le cayó un ojo. Extraño oh. eso. Y ahora se parece más a Odín. Y entonces. Es? Este, mitología le dice. Ahí está, tal cual. Es sí. sí. Es que eres necio. Sin duda alguna. De este. <laughs> Brad Palter también. ...tiene un cool factor bien cabrón. Sí. O sea, todas... Eh, ¿Cuántas personas no viste por la vida ahí... gritando Wakanda Forever? Es más, en la NFL hay muchos jugadores... ...después que salen presentándose... Sí, sí, hacen ah, el Wakanda. Tal, ...Wakanda Forever, en lugar de decir... ...la universidad de la que viene. <risa> <risa> Porque claramente ya a todo mundo... ...le vale madre todo. <risa> <risa> y el mundo es así. Yo, yo, yo diría que... Co eh, ...Kaepernick lo hizo mal... ...al hincarse... Porque pudo haber hecho el Wakanda Forever en lugar de un y hubiera sido exactamente lo mismo. Hubiera sido, hubiera, hubiera levantado el mismo revuelo, porque son así de pendejos. Hubiera rematado, oh, ¿cómo se atreve a hacer eso ficticio? A cruzarle los brazos a la bandera, a la bandera, que no significa nada, es un pedazo de tela. Pero no vamos a tener esa discusión ahorita, ni de relajo. Pero. Anarquía, Salvador, anarquía. Si quieres, yo sé que eso es lo que quieres, yo sé que a veces la obtienes. Mama la anarquía, güey. Yo sé que a veces hasta la obtienes. Verga, güey. Yo no era muy consciente de lo feliz que estaba haciendo en un momento muy anárquico el fin de semana. Y, y al parecer se me dijo. <risa> <risa> al parecer se me dijo así de: quita esa cara. Se te hizo notar. <laughs> quita esa estás cara. disfrutando estás de, de más. No sé sí si de, de más. <laughs> bueno, y entonces. Eh, además, creo que. No manches, este Black Panther es un héroe súper chingón. Sí. Tienes un antagonista. Thor no, vamos a decirlo. Ragnarok volvi lo volvió chingón. Pero, o sea, es el más poderoso. Atrás, de, de, Atrás de. Capitán de Marvel. Sí, Capitana Marvel es la más poderosa. Uh -huh. Pero, este. Ah, bueno, no. Esta Scarlet Witch también está pasa de verga. Vision, ¿no? También, Vision también está bien pasado. Básicamente, ahí el que nada más fue a participar fue Barton, ¿no? Entonces... Sí, no, bueno. O sea, tiene lo suyo. Un arco. Te voy a dar un arco <laughs> y haz la mitad de las cosas que hace ese güey. No, no, no. no, no. <laughs> o sea, no me parece justo que estés menospreciando a un Su... güey que se enfrentó a un ejército alienígena con un puto arco. <laughs> dijo... Y no murió en el intento, ¿eh? O sea... <laughs> Él sí dijo... ¿No quieren ver lo que son huevos? Sí, sí. Es, sí, sí. sí, todos ustedes vuelan y la verga. Traigo un arco, perros. O sea, creo que eso requiere huevos. Muchísimos. Ok. Bueno, pues entonces el superpoder <laughs> de Hawkeye okay. es los huevos. ¿Sí ir a poner su so cara? Claro que sí. <laughs> y yo traigo mi arco. ¿Cuáles son, ¿Cuál es tu superpoder, brother? Unos huevotes. <laughs> ¿Tú irías a combatir sí, sí. a unos aliens con sí. un arco? Si no tuvieras no, todos los poderes sí. que tienes, ¿irías? No, creo, hermano. No, creo. Yo no los tengo. Y estaba ahí contigo. Porque... Tú eres Sketch, por cierto. <laughs> Porque Black Widow por lo menos tiene muchísimas habilidades. Este güey tiene un arco. <laughs> o sea, sí es bueno. Pero este güey tiene un arco. O sea, de él a, a la banda que estuvo en las Olimpiadas. Y un fojo ahí medio raro. Y mira, ahí está mi, mi punto de joca de y justo. Tú ves a los güeyes de las Olimpiadas que se... Años preparando. Años, güey. Preparándose para ir a ese momento. Y, y le tienen que pegar al centro de la misma diana, en la misma distancia, todo el tiempo. Toda su vida. Y, y a veces no la atinan, ¿eh? Y esa es su chamba. O sea... <laughs> y está cabrón claramente es difícil. Este güey se avienta de edificios y tira tres flechas al mismo tiempo. Yo, yo creo que eso es un superpoder. Es una habilidad superhumana va bueno entonces qué bueno que también estaba él ahí y no sé qué hubiéramos hecho sin él pero representando a la gente blanca sí 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 sí, sí claro que sí a los arqueros del mundo <laughs> que son minoría va entonces pues Black Panther es tan chingona lo que tengo que decir venía a seguir. te toca ya Torre Ragnarok. Eh, ¿Qué se puede decir de Torre Ragnarok? Que no se ha dicho ya muchas veces. Varias veces, Maldita sea. Yo no sé por qué la gente sigue viendo este contenido. Planeamos muy mal esto, amigos. Creo o sea, que que no, se... Blog, no se contempló. Se con nos, se con nos hizo bien fácil. Así como, sí, claro. Lo hacemos y ya. Y ya Pero hay mal... compromiso. Se va a seguir hasta su ¿No? clímax. O sea, uf. Lo que viene siendo el desenlace del Buca, que no. Así es. Que es este... El, 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 el wipe-off, que le ah, dicen. Sí. <laughs> Thor Ragnarok es una película sumamente divertida. Este, eh, yo creo que es una película bastante integral. Es, este, es divertida, está bien hecha. Es de un gran director. Este, con un soundtrack y una... Eh, Visualmente también es una película que entrega muchísimo. Yo creo que eh, de todas las películas de Marvel esta es la más divertida, sin lugar a dudas, uh -huh. la más divertida. Eh, y creo también que eh, vino a reivindicar y a mostrarnos personajes que habíamos dejado de lado porque no tenían sustancia y aquí les encontramos la sustancia. Ok. Sí. Les encontraron sustancias. Pues es lo que pasa después de un bucaque, ¿no? Muchas sustancias. Bueno, ya lo saben, traigan sus toallas para el sábado. Este ¿eh? Sábado a las 5 de la tarde en este canal. Bu la conclusión de este bucaque de argumentos. ¿Cuántas veces dijimos la palabra bucaque ya, güey? No? no sé si podemos monetizar esto. Va. Bueno, mientras no enseñemos un bucaque, de verdad. No, 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 no. No, gracias. No, pero aquí dejo un link, ¿no es cierto? <laughs> una compilación <laughs> una compilación de conclusiones de bocajes un video por cada una vez que la decimos Va. entonces eh, pero no crees en mi Twitter que... ahí los puedo poner los links ¿Qué en Twitter puedes poner porno ¿Qué? en serio sí. eh, no crees que a Thor Ragnarok le falta historia eh, creo que el, creo que la historia está sirve su propósito que es que eh, avance la diversión o sea Creo que el objetivo. El objetivo es. El... Que siga la diversión, que siga la fiesta. Exactamente. ¿Cuántas fiestas han sido donde. Claramente no está pasando nada, pero te la estás pasando increíble. Ese es Thor Ragnarok. Siempre te hace falta un Jeff Goldblum ahí para que avance. Es que creo que ese es el asunto. Creo que lo que, lo que buscaba esta película era como. Te digo, reivindicar a estos personajes y volverte los divertidos. Para que porque al, aparte tienen que tener la importancia en las siguientes películas la importancia cabrona que tienen uh -huh. entonces necesitabas como ponerlos en este lugar de hey también se la puede pasar bien con ellos que no son los que el, con los que la, se la pasaban bien antes O sea, creo sí. que ese es el, el asunto sí sí pero y y y y Korg y Korg. Korg Korg es de lo mejor de la película hi my name is Korg yo creo que ahí o en su valor de comedia, todo es muchísimo mejor. Claro que Porque sí. incluso aquí el. el ¿Por qué El Comic Relief de Black Panther que es Suri. ¡What a Ese chiste está forzadísimo. Sí. Lo acabo de ver en, en un video y dije. ¡Ay! Desde el principio lo había sentido mm, como que no me había encantado y no sí. había entendido por qué. Dije, es que está. Ugh. Está pinchón. Ajá. ¡What are those? Y conforme avanza el tiempo, peor. Sí. No, o sea, Pero... porque esto es del 2018 y eso de What Are those es como, como del 2013. <laughs> o sea, ¿sabes cuál está? Yo creo que uno de mis chistes favoritos de Thor Ragnarok es el de la silla. Empieza a ver todas las luces pasa... ¡Ah! y empieza a gritar de repente, corte y está gritando solo ahí enfrente de todo el mundo. Yo... ¡Ah! Pero esa es una de las escenas que, que es un problema. Hay muchísima exposición en, en Thor Ragnarok. Pues la O sea, ¿no? desde el principio de. Ah, mira, Surtur, aquí estoy contigo. ¿Qué? A platicamos. falta de historia necesitas Exposition. Pues entonces sí, nos falta historia. Pues sí. Ahí o está. sea, pero si te dije que te, que te digo que sí. este ahí Pero está. los momentos de Exposition están chidos. Hay, hay, hay episodios enteros de Game of Thrones donde no pasa ni <laughs> madres más que Exposition. <laughs> ah, no, pero además está establecido que Black Panther es mejor que Game of Thrones. Este, bueno, o sea, esto es mejor que Game of Thrones, bueno <laughs> Y se ve más, porque no está tan oscuro. Sí. A, veces, <laughs> a veces. A veces la cago ahí con el <laughs> ¡Ay, Dios, A veces Dios, no seguí también. Eso es. Otra cosa. Sí, man. Pero <laughs> bueno. Entonces, o sea, honestamente, aunque sí es más divertida, creo que en cuestiones técnicas las dos están muy parejas. Sí. O sea, ninguna realmente dices, ay, este aquí se les fue esto. No. Nada, nada. Visualmente son muy atractivas las dos. ¿A cuál le fue mejor en taquilla? Esa es una excelente, ah. excelente pregunta. Ahorita te digo, mira, ah. platícame algo mientras te lo. Fíjate que el otro día estaba leyendo sobre eh, que resulta que a los adolescentes eh, varones en los últimos estudios de la Johnson Johnson, de la vacuna Johnson Johnson, resulta que está en, está arrojando resultados la investigación de que en, en se en casa, hay casos que se están acumulando de que re, termina afectándoles más el uso de la vacuna que el no vacunarse en, ¿En adolescentes. Uh -huh. Entonces están buscando una alternativa para no vacunarlos y que solamente reciban una especie de tratamiento eh, para que... Eh, porque aparte en el gran porcentaje de infectados de adolescentes infectados, los casos de hospitalización son tan bajos el porcentaje que están viendo que igual y no vale la pena vacunarlos. ok mm. ok ok Entonces que les está haciendo muchísimo daño la vacuna. Sí, están buscando tratamientos ahí médicos como para ayudar. Bueno, pues okay. Eh, te cuento ya entonces, el box office mucho de eh, ¿Qué gracias, tal si estuvo, si, si estuvo en, eh perro? Mm, mm, Estás en todo. Eh, Tengo mucho tiempo libre. Black Panther ab abrió en su estreno con 200 millones. What. Ajá. Y eh, Thor Ragnarok con 122. Ya en el agregado. Si era más, si era más esperada Black Panther. Eso es un hecho. Ya en el agregado eh, en, en su original release hizo 1.367 millones. No es cierto. 1.347 millones. Ok. Eh, y todavía hubo un re-release en el 2020 Ajá. por 684 millones más what ah no 684 mil dólares no, perdóname okay. perdóname dije what así de what sí sí y Thor Ragnarok hizo eh, 853 nada preciable, mano no pero si sí son 300 millones ab... cuántos 500 millones abajo Eso sí, es una locura y en el Pinches. Cantidades impresionantemente estúpidas güey. Y en el reestreno ganó 6 mil dólares Sí, está triste Está raro eso, no Ese no debe ser el dato correcto Pues no parece, pero usted, O sea, 853 contra 1346 500 millones, es una diferencia Muy grande, sí, sí, lo es. ¿a qué se le atribuyes? Black Panther Tiene un, un Impacto cultural mucho mayor, mano O sea, esta es muy buena, pero El, el impacto cultural de Black Panther es mucho mayor Sí, por supuesto. Y te digo, sin Black Panther no habría un montón de películas que están triunfando, como que ya lo dije en otro en otro episodio, como eh, Judas and the Black Messiah, este Black Clansman o sea, son películas sí. que tienen que, 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 Black Clansman sobre todo creo que es una es una respuesta directa a lo que fue Black Panther. ok Muy bien. Pues, pero eso es importante. Entonces mm. Black Panther, sí, y su relevancia cultural significan. Ahora, si yo tuviera que elegir una, no tanto por técnicamente la que me gustó más, bueno, más bien técnicamente la que está mejor o la que creo que tiene mayor relevancia cultural. Creo que aún así, Thor Ragnarok es la más divertida, sin duda. Entonces, eh, yo me voy porque es la más divertida. Yo también me quedo con que es la más divertida. Yo creo que por ahí Pero podría no ser si la mejor. Bueno, pues ya lo descubrimos en la gran conclusión de. de, de... <laughs> Del de, de sábado en el en vivo a las 5 de la tarde en este canal. Eh, eh, ahí concluiremos esta eh, gran aventura que ha sido los Marvel Studio Cop. Chava, ¿algo más que agregar? Nada más, muchachos. Bueno, pues este, nombre de nada, pues estamos. <laughs> eh, nos, nos, veo, nos vemos el sábado en el en vivo. Yo soy José y ese conmigo siempre está. Chava. Y esto es los Marvel Studio Cop en su edición Bucaque. <laughs> 第二呢。